Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3D Trail. El podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor, una vez más. Sí, señor. Nosotros no fallamos. ¿Cómo van, nosotros, muchachos? Muy bien, yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento primero porque el episodio de la semana pasada con Luca Papi fue una locura. No se lo esperaban, estoy seguro que no se lo esperaban, y yo sé que les gustó mucho porque ha habido comentarios, nos han enviado algunos mensajes muy chéveres, y estoy contento porque celebramos el amor, ¿verdad? De una pareja especial. Juan, tú puedes contar un poquito más de eso. Sí. Bueno, pues vamos a celebrar y a decir que estamos tomando la pola del pop. Hoy yo sí me estoy mandando una polita, sí, del pop. ¿Ustedes qué están tomando, señores? Pola también. Yo en estos momentos. Sí. Yo estoy tomando tinto porque más tarde tengo mucho que hacer. Y el otro día me tomé una cerveza con Toño Montaño y una cerveza me dejó noqueado. Y dije, no, ¿sabes qué? Tengo que comportarme. Sí, no sé qué pasó. Estaba muy cansado también. Tuvimos un fin de semana bien agitado. Bueno, a ver, les cuento rápido qué pasó. Recibimos un día un mensaje de la esposa de una persona muy allegada al podcast, diciendo que iban a cumplir el aniversario y a él le gusta mucho el podcast y quería darle una sorpresa. Entonces, bueno, le cuadramos una sorpresa al señor Carlos Beltrán. Un sí, gran saludo no para hermano. Carlos y para Ingrid, si sí, no es hermano de Andrés. Hermano Andrés. Pero también Carlos es venezolano. No es mi hermano, también es venezolano, sí señor. Venezolano. Mi hermano se llama Carlos Beltrán, pero no es Carlos Beltrán. Y bueno, sí. En esa oportunidad la cerveza sirvió como para hacer el amor con las parejas, con qué bonito. Exactamente. Fue un detalle muy, muy bonito, les gustó mucho y bueno, señores, pues llegamos feliz al aniversario para las parejas. Feliz aniversario para ustedes. Jorge, no es por nada, pero es la segunda pareja que arma 3G3, ¿no? O que refuerza 3G3. Vamos a decir sí, más. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, sí. Mejor dejémoslo ahí. Dejemos ahí, mejor no indaguen más. Ahora, cambiando un toque más serio. Sé que lo que nosotros digamos acá tal vez no va a servir de... No es que no va a servir de mucho, pero sí nos gustaría decir, sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, en que le mandamos más de lo que podemos de fuerzas al señor Tommy Reeves. Justamente en estos días hizo una publicación en Instagram. Y pues no vamos a entrar mucho en el tema, pero demasiada, toda la fuerza del mundo que le podamos enviar, se la enviamos a este loco que está luchando por su vida y que ojalá salga adelante. Así que la semana pasada subió una imagen muy, muy fuerte. Puta, el man está realmente luchando por la vida. Y les digo, si pueden, escríbanle a la cuenta de él. Yo le he escrito y una vez me respondió una de las hermanas o algo así. Y agradecen. En serio, es bueno hacer eso. Es mucha la gente que lo quiere. Sí. Es mucha la gente que lo quiere a nivel mundial. Y hay cosas que él dice que son muy, muy, muy... Hay dos frases, ¿no? Muy fuertes, que dice, el cáncer es duro, y la segunda frase que me quedó fue una que dijo, estaba ausente durante tantas semanas, pero no me he ido, sigo aquí y voy a estar acá. Estoy ahí, sí. Exactamente, entonces, nada, qué jodido, qué duro, pero, pues nada, toda la fuerza del mundo para Tommy Reeves, para que ojalá todo salga de la mejor manera posible. Hay más sí, cosas señor. Por decir, importantes. Sí, señor. Una cosa muy, un anuncio, pero hagámoslo al muy final. Bonita. Sí. Hacemos el anuncio al final, George. Sí. Bueno, dale. Sí, que se esperen entonces. Sí, escúchenlo. Es más, no, lo hacemos durante el episodio, para que no sepan en qué momento es. No puedan adelantar y tengan que escuchar el episodio de malas. Pero una cosa que ya saben, que les hemos repetido y que las vamos a ir repitiendo de aquí al mes de julio, es que nos vamos a Ultra Amazonas. El año que viene vamos a estar por allá. Con un grupo, ya se está armando un grupo bien chévere, corriendo la carrera de las cataratas. Eso va a ser del 1 al 4 de julio en la zona de Bongará,
en Amazonas, en el Perú. Así que toda la info de la carrera lo van a encontrar aquí abajo en www.ultraamazonas.run, de correr, .run.com. Sí, así es. Por ahí hay un, si quieren saber más sobre el evento también, pues aparte del tema de ir a la página y visitarlo un poco, se hizo un live con Víctor, el organizador de la carrera, y está ahí guardado en el perfil de 3D Trail en los Instagram TV. Entonces, sí, pues señor, pueden pasar por allá también y mirar, enterarse de algunas cosas que tal vez sean como preguntas frecuentes que tiene la gente. Sí, señor. Eso, obviamente, pues, sumado al episodio que hicimos con Víctor, en el que pues, hicimos el anuncio en que nos vamos allá. Este es el episodio número 67, justamente hace 10 semanas, hace 10 episodios hicimos el anuncio de que vamos a estar por allá. Así que esperamos que nos acompañen porque vamos a pasarla bueno. Igual cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, nos escriben por el interno en Instagram y les vamos a responder ya. Hay mucha gente que escribe. Y hay varias gente animada que va a ir, o sea que ya está comprando tiquetes. Es que ya están reactivando las actividades, gracias a Dios, poco a poco, de manera segura, han ido reactivando. Por lo menos nosotros con Fuerza Natural hemos tenido ya algunas caminatas. Este fin de semana tuvimos el Happy Run en Fosca, la pasamos muy 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 bien, y este fin de semana vamos para Ubaté a caminata nocturna y diurna. Hay ambas opciones, así que toda la info la vamos a dejar acá también. tufuerzanatural.com/UT. Y no es el último evento del año. En el 2021 vienen más vainas. ¿Y qué pasa por allá? Bueno, por allá luego, en febrero y todo eso. Mira, yo voy a darle aquí un pequeño adelanto a las personas que nos están viendo en YouTube. Esta es mi libreta de 3D Trail. Pero bueno, aquí tengo yo algunas anotaciones. Aquí yo les voy a mostrar a las personas que nos están viendo. Aquí se ve el año que viene para Fuerza Natural. Miren, esta página que está acá. Como se darán cuenta, hay muy pocos vacíos. Muy pocos vacíos. Eso quiere decir que casi vamos a tener un evento por mes. No solo en Cundinamarca. Y no solo en Colombia. No digo más. Ah, bueno, eso mira ahí. ¿Y qué? También está bueno ahí que ya hay un evento tuyo de Fuerza Natural pues confirmado para el 2021, para el que creo que al menos yo estoy preparando. Ya estás inscrito. No sé Juan qué ir a hacer por allá, pero bueno. Juan va a estar. Seguramente. Pero lo que pasa es que no sé en qué ámbito va a estar, entonces por eso no me atrevo a decir. Voy a estar, eso es lo importante. Vamos a estar los tres. Estamos hablando del proyecto Hillary, un Everesting Trail Challenge, en el que van a tener que hacer de una sola tirada, sin dormir, en 36 horas o menos, 8,848 metros de nivel positivo, que equivale a la altura del Everest. Así que, invitados para que vayan a sufrir y tomar cerveza con nosotros. Pero ya no hagamos más pauta. Hoy tenemos un tema medio libre, no tan libre, pero creo que a la gente le va a gustar lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Sí, yo creo que antes de ese tema salgamos de cosas que están pasando en el mundo del trail. Y la primera es una noticia muy, muy bonita, y es que Emily, la esposa, novia de Killian, está en embarazo de nuevo. Eso es cierto. Lo publicó hace un par de semanas una foto como de la... del eco. De eso, la ecografía, se me había olvidado la palabra. Entonces, ¿cómo se nota? Bueno, no tenemos mucho movimiento. Mucho bagaje en ese tema. Ni movimiento, ni interés, ni nada. Bueno, yo no sé por allá, por ese lado, si no haya mucho interés. Pues no sé, yo lo único eco que conozco es el Ecotrail, porque no. No más. ¿Qué más cosas? Otra vez con Killian, estuvo corriendo su primera carrera en calle, sus primeros 10 kilómetros, y los hizo en 29, 59 minutos. Una vainilla.
Sí, pero quedó decepcionado y muy maltratado, eso, además. iba a decirte eso. George decía que quedó decepcionado, que él creía que podía dar Lo más. dijo. Sí, Lo él dijo en un publicó. post, o sea, está puesto, está escrito en un post directo de él. Creo que un poco más decepcionado, más allá del resultado, que él quería sí o sí quedar por debajo de 30, que eso lo dice igual en el post. Decepcionado un poco por la cantidad de lesiones recurrentes que se ha encontrado por el correr en plano y lo maltratado que está su cuerpo por estar cambiando su entrenamiento para hacer esto. Entonces, pues Exactamente. creo que eso es algo bastante importante de ver, ¿no? Que hasta Kilian se resiente por correr en calle y bueno, ahí nos darán razón muchos Creo que no nos gusta demasiado ir allá. que el tema no es el correr en calle Sino en que plan. lo que le da duro, no, no, no. El tema es el cambio de entrenamiento. Él dice que él tiene el cuerpo muy adaptado a entrenamientos de montaña y cuando empieza a meter nuevos entrenamientos con más velocidad, con de pronto más impacto, el cuerpo empieza a resentirse más. Dice que en los 15 años puede contar con los dedos de una mano las lesiones que ha tenido y que siempre han sido lesiones por caídas y casi siempre han sido en la temporada de esquí que él hace. Y ahora Sí. está con una lesión muscular que para él es rarísimo. Pero bueno. Es Corrió que es muy distinto. y pasó algo que muchos esperábamos por mucho tiempo, ver a Kilian corriendo en calle. No sé si vieron el video, pero es que el paso es brutal. El paso del primer kilómetro es como de 2:45. Sí, una vaina estúpida, ¿sabes? Perdón, y creo que esto se relaciona un poco. Hay dos cosas que quiero decir. Voy a decir esta primero y después complemento. Fíjense cómo incluso Kilian sigue aprendiendo y el mismo Kilian se coloca en una posición de amateur. Sí, ¿Sí? claro. Porque era su. Básicamente, nosotros tenemos más experiencia en calle que Kilian. Sí, Sí, o sea, si lo sí. ves desde un punto de vista de carreras corridas, ¿sí? Sí. Entonces. Ojo, no vayan a decir, ay, ¿qué te crees? No, 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 es un chiste. Pero a lo que voy es que fíjense cómo incluso Killian vuelve a ser amateur, vuelve a comenzar a aprender de nuevo un montón de cosas que son nuevas para él. Y en el Sí. video se ve que va lo llevan pues colgado, lo llevan Sí. apretando. Eso Ahora, también después me hablamos de las pareció zapatillas, ¿no? como. Después hablamos de las zapatillas. Después, Exacto. sí. Eso también lo deja uno como sorprendido, ¿no? Como ver el video y ver cómo. Creo que llegó como de 20 y pico, como de en la posición, como, bueno, como No. entre los 15 y Creo los 30, algo así. no estoy seguro. Ya lo estoy buscando. Y fue, es como raro como ver a Killian que lo jalan otras personas, ¿sí? Siendo Claro. que él siempre es el que los jala a todos. Y el que les marca el paso a todos y ver que no lo lograba. O sea, salió como en el tercer lote y se fue acercando hacia los primeros, pero nunca lo logró. Exacto. Yo me fijé mucho en eso. Él sale en el primer lote y se les empieza a quedar y el lote empieza a alargarse, se suelta un segundo lote, se suelta un tercer lote y ahí aguanta hasta el final. Ajá. Interesante, otra cosa que decir, él hace más o menos como un mes había hecho una prueba, está probando alimentación, entiendo, para cambiar como su. No sé si es como su forma de asimilar los alimentos. Y se mandó un segundo entrenamiento, una segunda prueba de 6 horas en pista con 86 kilómetros corridos, que es una vaina bestial. Sí, pero di el por qué está haciendo esos, o sea, por probar la comida y además porque está preparando un super mega reto para noviembre. Es que, bueno, vamos a tener un episodio más adelante explicando específicamente lo que él está haciendo, porque ya hablé con una persona que sabe y me dijo qué es lo que está haciendo él específicamente. Bueno, vean, les voy a decir Entonces, una cosa aquí que ustedes ni saben. a ver. Hasta de pronto. Un día tengamos aquí sentado al mismísimo explicándonos el por qué lo hizo. Ojalá. Y ahí, bueno, no les voy a decir nada más.
O sea, ahí cuando salga la bomba, pues sale. Bueno, listo, esta chévere. Esta promesa de político me da miedo. Sí. bueno. Y otra cosa importantísima, otra vez de Kilian, el 8 de noviembre va a correr en Noruega el reto de las 24 horas. Que ese a reto, eso me refería yo ahorita. El reto de las 24 horas es en pista, va a correr 24 horas. El reto lo tiene un griego que se llama Giannis Kourouzis y está en 300 kilómetros, 500 metros. Yo creo que 300 kilómetros en 24 horas. En 24 horas. Yo creo que Kilian, que Kilian lo pasa. Yo también. Yo le pongo, hagamos así un acercamiento, yo le pongo por ahí 318 kilómetros. A ver. 300 kilómetros. Ya lo estoy sacando, George. Yo sé que tú estás haciendo y ya lo estoy sacando yo también. 300 kilómetros. ¿Como a 4:40 por ahí? 23:59:59. 300 kilómetros. Calcular. Al kilómetro. Ya va, un momento. Dice 5:40. No, imposible. 5:48. No, ya va, un momento. 23 horas. 59 minutos, 59 segundos, 300 kilómetros. Kilómetros, listo. 4:48. Tiene que correr. 4:48, creo. Ahí yo creo que va a estar. Sí, sí, sí. Ahora, mi pregunta es. Bueno, no sé cómo lo hará, pero. Mierda. Es un ritmo fuerte para mantener por 24 horas. Tal vez no es tan fuerte para él correr a esa velocidad media maratón. Pero por 24 horas, carajo. Y sobre todo el tema mental de dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Sí. Generalmente esos retos hacen como unas vueltas hacia un lado, otras vueltas hacia el otro para que los músculos no se recarguen. Y pensaría yo que va a correr, no sé, por ahí a 4:30 fácil y a tener unos momentos de descanso para comer y todo eso. Seguramente, son 24 horas. Pero bueno, yo digo que hace como, sí, como 318 kilómetros. ¿Ustedes? Mierda. ¿Qué dicen? Yo lo acerco un poquito más a los 325 por ahí. Ah, puta, ya va, cometí un error. El récord era de 300 kilómetros. Sí. Creo que, déjame un segundo, no, mentira, no, yo lo hice bien. A 4:48, sí. Uy, saben que yo no sé, no me atrevo a decir, pero me la voy a jugar y voy a decir que no pasa los 300 kilómetros. Bueno, pues. ¿Será que? Creo yo. No sé. Creo yo. Ahora, una cosa que no es el tema, está relacionado, que era lo que les quería decir lo otro, y es que Emily Forsberg, sabemos, pues, es madre, está embarazada de nuevo. ¿Hasta qué punto un atleta de ese nivel, porque Emily Forsberg ha sido campeón mundial de trail, campeón mundial de esquí, es decir, ¿cómo creen ustedes que va a ser? Y aquí creo que podemos entrar al tema. ¿Cómo creen ustedes que va a ser el 2021 o el 2022-23 de Emily? Una vez pase como ese periodo de, digamos, de recién nacido, su hijo o hija, ¿será Emily otra vez en algún momento un atleta de élite mundial? No, ya no creo. Creo que el ejemplo que podemos dar y ver es Anna Frost. Anna Frost, bueno, no volvió a ser. Pero yo creo que no es porque ellas no quieran, sino porque ya las pasiones de su vida cambian, entonces, y los enfoques también. Entonces, pues Emily lo intentó después de tener a la primera hija, a Mash, creo que se llama, y ella estuvo intentando volver a entrenar en el Mont Blanc del año pasado, participó, se retiró, y creo que
que es darle como otro enfoque a la vida como y tener otras prioridades. Entonces creo que si ella diera a luz y se olvidara de sus hijos, creo que podría volverlo a hacer, volver a llegar a ser élite, pero pues no se puede tampoco olvidar de los dos niños que va a tener en ese entonces, entonces creo que no. Claro. Sí, yo pienso dos cosas. Uno, he escuchado, hay una historia famosa de una corredora española que era de la selección española y tenía muy buenos tiempos y tuvo su primer hijo, mejoró los tiempos, su segundo hijo, mejoró los tiempos, su tercer hijo y mejoró los tiempos así, pero brutalmente. Y decían que con cada embarazo el cuerpo gana como una resistencia. Eso entiendo que pasan las mujeres que hacen fondo. Entonces, bueno, pues quién sabe, se le esté dando un power a Emily. Y por el otro lado, yo pienso que ella ya está en un estatus de corredora que no necesita estar corriendo para seguir estando Presente. en ese grupito, en esa crema innata. Sí, igual, fíjate que ella también, creo yo que se va a volcar un poco, no sé si se puede comparar, hacia lo que se ha vuelto Joe Grant, Anton Kuchka, de gente outdoor, que va a Exacto. estar seguramente esquiando mucho, haciendo alta montaña. Obviamente, creo yo que lo van a hacer a un nivel en el que no se van a arriesgar, pues porque tienen hijos. Pero fíjate cómo ella emprendió, ¿no? Ella emprendió su marca, Exactamente, eso iba a decir. Ayúdeme, Moon, Moon Valley. Moon Moon Valley, Valley. con Ida Nilsson y con Mimi Kotka, ¿verdad? Siempre se me olvida. Mimi Kotka. Sí, pues si uno empieza Exactamente. a leer esas cosas que ellos han empezado a hacer, tanto ella como Killian, desde hace unos años, uno puede prever que planean bajarle un poco a la intensidad en el deporte y meterse por otras líneas. Killian está con su fundación, ella está con su marca, se le está empezando a ver en otros deportes o haciendo otras cosas Sí. diferentes y ya no está mal, Ahora, ¿no? Están entrando a los no. que 32 años, creo. Más o menos, Killian sí, yo creo. tiene un año más que yo, es decir, Sí. que nosotros, o sea, es 87, va para 34 años el año que viene. Y Emily, yo no sé qué edad tiene Emily, Emily debe ser menor, ya lo estoy buscando. Sí, por ahí Emily 29, Forsberg es 30. del 86, Emily es mayor. Okay. Emily es No mayor parece, que no Killian. sabía eso, yo no lo sabía. Yo tampoco sabía eso, fíjate tú. Mierda, No parece, qué loco. pero bueno, pues ya. Bueno, está Ya yo bien. creo que ellos lo han escrito todo ya. Sí, exacto. Ahora, eso es una. Me gustaría conectarlo con el tema de hoy. Y es. Creo que estamos viendo en general una pequeña migración hacia. De los corredores, perdón, de los corredores. Hacia otros deportes, nosotros, Juan y yo por lo menos lo hemos experimentado, como que hemos vuelto a agarrar el gusto a caminar, como a tomárselo un poco más con soda, teniendo en cuenta, pues no sé si se enteraron que pues, hay un virus y todo esto que ha sucedido. Y entonces el punto es, ¿cómo va a ser el trail? ¿Cómo va a ser el deporte? A partir del 2021, ¿qué cosas van a cambiar? Y me gustaría que entráramos un poquito en eso, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos el 2021? Pero antes, ya para cerrar la previa del episodio, quiero que mencionemos acá rápidamente a Emily Schmitz, norteamericana residenciada en Colombia, que está participando, estuvo participando, no sabemos cómo le fue todavía porque en este momento estaba corriendo Sí, señor. la final del mundo del Golden Trail Series. ¿Dónde El les puedo decir? campeonato. Exacto. Campeonato del mundo ¿Dónde porque les no puedo hubo más. decir? Les podemos decir que tuvimos, que, mejor dicho, alguien que participó Y no cualquiera. ya grabó con nosotros y vas a ir, y es el episodio número 80. 80. Sí, Entonces, señor. ya se imaginan el calibre del invitado al episodio 80. A mí ese episodio me encantó. A mí Me también. encantó. De hecho, estabas haciendo la pregunta de lo que nos imaginamos para el 2021 y lo que creemos que va a ser y tenía en la mente
ese episodio. De acuerdo. De que grabamos con esa persona y creo que por ahí salen muchas, muchas cosas y muchas ideas que se pueden tener en cuenta para esos años venideros. Entonces, no solo el 21. ¿Cómo se imaginan ustedes el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿O cómo vamos a comenzar a adaptarnos al nuevo mundo y al trail running? Y yo pienso que en el 2021, a raíz de lo que ha estado pasando en el 2020, el tipo de carreras con una línea hacia los retos se va a volver muchísimo más fuerte. Los retos van a empezar a ser un nuevo formato de carrera, ¿sí? Y los retos virtuales y, pues, físicos. No se me haría raro que se venga algo como, no sé, un mundial de Everesting o una vaina así, cosas extrañas. Pero sí está claro para mí que las competencias van a empezar a perder un poco de adeptos, pues, y que las cosas sencillas, así como decía Andrés, van a empezar a tomar más adeptos, como, no sé, ir a caminar a la montaña, ir a vivir por vivir más que vivir por competir. No, sabes que yo no creo. O sea, sí, yo le veo el lado que va a salir de más retos, más competencias de ese estilo como lo planteas. Pero no creo sinceramente que se vaya a mermar el público competitivo. Al contrario, creo que también se va a aumentar. O sea, va a haber para los dos lados. Para la gente que quiere hacer muchos retos, como meterse por otro camino menos competitivo. Y, o sea, es que hemos visto la cantidad de gente nueva que hay haciendo ejercicio, que hay caminando, que hay corriendo, que hay montando bici, que hay etcétera. Ellos van a tener muchas ganas de vivir todo lo que nosotros, los que ya llevamos 8 años en el mundo del deporte o más, pues ya vivimos, y es meterse al lado competitivo, y se va a llenar esa vaina, seguro se va a llenar. ¿Sabes qué pienso o qué me lleva a la conclusión a la que les cuento? Que nosotros estamos como en un bloque, ¿sí? Y nosotros somos el bloque que asiste a las carreras, que asiste a las actividades, etc. Y con el paso del 2020, el bloque en donde estamos nosotros va a dar un paso adelante, va a subir un escalón. Y muchas personas que están en nuestro entorno se dieron cuenta que no necesitan carreras para volver a la montaña y para hacer cosas. Y detrás de nosotros viene un nuevo grupo de personas que vamos a ser los que nosotros fuimos hace 10 años, que se enamoraron de las carreras, de las actividades, de todo, y va a llenar ese, ¿sí? Entonces, por otro lado, creo que... Digo, personas como nosotros vamos a empezar a irnos por esas nuevas líneas que son, sí, como los retos, las cosas que hemos tenido la oportunidad de competir y ahora estamos viendo nuevas cosas que no son competitivas o que son competitivas con nosotros mismos más que con otras personas. Por otro lado, y creo que cabe aquí perfecto, está cancelada la edición 2021 del Maratón de Boston. ¿Sí sabían? Correcto. Y sí, creo que la mayoría de eventos de calle muy masivos van a estar cancelados. No creo ni veo muy cercano. O sea, creo que es un gremio muy, muy parecido y muy cercano al de los conciertos, que también está en una crisis tenaz. Para ese tipo de eventos que metían 45 mil personas en un solo cuadrante. Recinto, sí. Sí, creo que esos eventos volverán por allá en 3 años o algo así. O sea que no vamos a poder hacer episodios en vivo de 3G Trail, porque si estamos hablando que los eventos de 45 mil personas no van a estar Pero bueno, del día que podamos reunir a 50 mil dentro de 4 años, de pronto ya pues van a poder ir. Ojalá. Hablando de eso, nos han llegado un par de preguntas sobre qué pasó con el episodio en vivo en Bogotá y en Cali. Eso va a suceder cuando deba suceder. Cuando tenga que suceder.
Exactamente, pero créanme que si hay alguien que quiere hacer esos episodios en vivo, somos nosotros, créanme. Sí, obvio. Pero bueno, no es momento, no lo queremos hacer virtual porque el episodio en sí, como está construido, no debe ser virtual, tiene que ser presencial. Entonces, ya llegará el momento, ya llegará el momento. Hay una cosa que dijo George que a mí me da mucho la atención y me parece que, ojalá no me malinterpreten, que si lo vamos a aprovechar, va a estar muy bien. ¿A qué voy? Imagínense que somos un corredor de calle, ¿sí? Que acaba de correr, o que hemos dicho, este año iba a especializarse o a pisar más fuerte media maratón, y tal vez en 2021 o a principios de 2022 se iba a intentar lanzar su primer maratón. Y resulta que me quedé sin carreras, me quedé sin carreras y estoy mamado de las carreras virtuales. Por cierto, no entiendo cómo a esta altura de la cuarentena siguen saliendo carreras virtuales. O sea, siguen anunciando carreras virtuales. No tenemos nada, a ver, ojalá no nos saquen de contexto. No tenemos nada en contra de las carreras virtuales, pero pensamos que ya eso pasó. Sí, bueno, eso creo yo. O sea, estuvo bien hacerlo en un periodo de tiempo, pero creo que ya hay otras maneras, ¿sí? O sea, ya se gastaron esos cartuchos. Bueno, aún así creo que a lo que te refieres, como para también darle un poco de cabida que tenemos una carrera virtual que no nació por este tema, es que las carreras que se volvieron virtuales para mantener a sus clientes durante el periodo que pasamos, ya lo hicieron, ¿sí? Ya Exacto. lanzar y lanzar nuevas más o O intentar sea, hacer algunos ya no cabe. el tema es que lanzar una carrera virtual porque estamos en pandemia, creo que ya está a destiempo. Ese tiempo ya pasó. Si se Sí, quiere lanzar una ejemplo. carrera vi virtual ahora, el concepto o el tema debe ser otro. O debe estar, o sea, debe estar muy bien sustentada con un concepto, con una idea para Exacto. que sea llamativo. Pero bueno, el punto es, a lo que voy, es, resulta que yo, corredor de calle, estoy llamado a las carreras virtuales, no tengo carreras para el año que viene, no va a haber media maratón de Bogotá, creo yo que no va a haber media maratón de Bogotá. No creo tampoco. No va a haber Avianca, no va a haber, no sé, UNICEF de las carreras de primer semestre, no recuerdo si UNICEF es primer semestre, no va a haber Miami, no va a haber Boston, Londres en abril, ¿verdad? Sí. Creo que sí, bueno, no va a haber Londres, ¿sí? ¿Qué Por allá, hacer? otra vez ¿Quién no va a sabe si volver a Berlín? ver. ¿Cómo? Rock and Roll Marathon tampoco va a volver a ver. Rock and roll, bueno, es otro tema. El Sí. punto es, el punto es, el punto es, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, me voy a dar cuenta que hay carreras de trail que son posibles, porque son más pequeñas, que van a tener sus protocolos de bioseguridad, y se va a poder ir. Entonces, no es que va a estar obligado, pero va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a probar esto porque yo quiero correr, ¿sí? Pero ahí se abre un tercer nicho, que es muy importante, para mí es muy importante atenderlo. Y es el tema de las caminatas, porque el corredor de calle puede que vaya, y esto pasó con un amigo de la casa, con José Luis Sánchez, va a querer correr la carrera de montaña de 21 kilómetros. Y eso es un error, porque va a salir odiando el trail, ¿sí? Entonces, ahí es donde debe entrar el amigo del corredor de calle que lo conozco a decirle, hey, corre 10, no corres 21. Pero también tienes que hacer una adaptación a estar en la montaña, porque tú nunca has estado en la montaña. Entonces ahí es donde puedes ir a hacer caminatas, donde puedes ir a hacer excursiones, sí, comenzar a empaparte un poco de qué es eso. Algo tan sencillo como las zapatillas, como pisar, si estés caminando. Esas son cosas que los corredores de calle todavía no tienen como muy dominado. Entonces, eso va a ser un proceso que creo que va a durar unos varios meses del año que viene, que Sí. incluso ya creo que comenzó. Y que creo que es importante estar ahí, en el sentido de que esto va a ser una gran oportunidad para el organizador, impulsor, como lo quieran llamar, de las carreras de montaña. Pero entonces ahí hay que mejorar como producto, hay que mejorar como oferta, con conceptos, con, bueno, diferentes cosas,
para que sea atractivo. Esto va a ser una gran oportunidad para el impulsor del deporte outdoor, porque es el que más fácil, entre comillas, la va a tener. Y creo que esto es algo de lo cual nos debemos dar cuenta y estar ahí, ¿no? A mí me parece que es un producto muy atractivo para el nicho que tú dices de gente que vienen de la calle a la montaña y también para los corredores de montaña que quieren hacer actividades con su familia. Y es algo que el corredor de montaña no siempre lo puede hacer. Ir a hacer una actividad a la montaña con su familia, con todo su núcleo familiar, con su esposa, con su hijo, con su padre, su mamá. Eso me parece un exacto, eso me parece un hit. Uno, por ese lado. Dos, estoy totalmente de acuerdo que es la oportunidad perfecta para que el corredor de calle se adapte a la montaña. Y tres, es una nueva forma de vivir la montaña. No, pues yo que he pasado mucho tiempo en la montaña y todo, uno se da cuenta que cuando corre, no se da cuenta de muchas cosas. A ustedes estoy seguro que les pasa también. Y cuando camina, ve las cosas más detalladamente. Entonces, es muy atractivo. Y si a eso le sumas una acampada, uy, no, marica, es un plan sote, weón. Claro. Yo estoy muy de acuerdo. O sea, creo que es un momento. Hay dos cosas que se van a mezclar acá. Y esto no es publicidad. Esto aquí no es publicidad ni forzada, ni dejamos de mencionar a marcas porque eso es publicidad, no. Ahí tenemos una gran oportunidad como cultura deportiva, y es que en Colombia tenemos una gran oportunidad, y es que la gente va a querer hacer deporte y va a encontrar la manera de comprar las cosas para el deporte de manera económica, ¿ok? Ya sabemos todos en qué gran tienda pueden conseguirlo, ¿sí? Y es que van a estar dadas las condiciones para que la gente comience a practicar, ¿ok? Y eso es muy bueno porque, carajo, porque la gente se va a enganchar. Porque una vez que tú vas por la montaña te enganchas, o sea, la gran mayoría, ¿no? Hola, Jorge. Es que, bueno, yo muy pocas veces, creo que de hecho lo comencé a vivir ahorita cuando estuve en Guasca hace unos meses, del tema de disfrutar la montaña caminando y lo que dice Juan, encuentra uno muchas otras cosas, o sea, se puede fijar uno en muchos otros detalles y cosas que uno no ve mientras que corre. Entonces, sí, creo que sí, es una gran exploración y creo que lo que hemos dicho ya varias veces, no sé si en este episodio ya habrán pasado en los que dijimos tales cosas, pero creo que la creatividad de los organizadores va a ser vital ahora para poder captar a los clientes antiguos y a los clientes nuevos que van a nacer, a todos los nichos, como tenerle algo para cada uno. Exacto. ¿Sí? Exactamente. Eso es muy bueno. Y créanme, voy a decir, somos uno de los países que está bendecido, entre comillas, que tiene esa gran tienda de la que habla Andrés, esa tienda es Decathlon. Sí. No es fácil que Decathlon esté en Colombia, es muy jodido porque ha estado en varios países de Sudamérica y ha levantado tiendas y se va. Entonces, que una tienda de ese calibre que nos trae ese tipo de productos esté en Colombia y tenga esa concepción que tiene Decathlon de democratizar el deporte, y es que todas las personas de todos los estratos sociales puedan acceder a artículos deportivos y a deportes, es una putería, marica. Eso no se veía en Colombia hace muchísimo tiempo. Y creo que el trail running no es un deporte elitista, entre comillas, pero el que tú puedas conseguir artículos de buena calidad para ir a la montaña a hacer tu actividad segura es muy, muy bueno. Sí. Y nosotros la recomendamos y la usamos. Claro,
Claro. Sí. Y son productos buenos. Lo que pasa, bueno, hay de todo. Creo que allá es donde uno puede encontrar, y ellos mismos lo nombran así cuando uno va y mira las especificaciones del producto. Ellos ponen productos para principiantes, para intermedios, para avanzados. O sea, como que le dicen a uno, vea, si está apenas comenzando, pues no se gaste tanta plata, cómprese algo así barato de esta marca que no va a ser, o sea, no va a ser lo mejor, pero pues le va a servir. Y creo para que pues, ahí está la gran diferencia. Ahora, hagamos una dinámica rápidamente. Recientemente vimos que Decathlon tuvo un primer coqueteo con el trail aquí en Colombia, lo cual está bien. Pero entonces ahora queremos que ustedes, los que nos están escuchando, nos están viendo, vamos a aprovechar este tema. Ojo, esto no es publicidad, ellos no nos pagaron ni nada. De hecho, nunca hemos conversado 3G3 con Decathlon. Nunca. Pero hagamos una cosa, hagamos una dinámica. Vayan ahorita al Instagram de Decathlon Colombia, en su última publicación, escriban, ustedes tienen que hacer algo con @3G3. Ustedes sí. Tienen que hacer algo con @3G3. Vayan, dejen ese comentario y a ver qué sale, a ver qué podemos hacer. A ver, seguramente sabe. Que si hacemos algo, va a ser para beneficio de las personas que nos escuchan. Entonces, así de simple. Van al último post de Decathlon Colombia y ustedes tienen que hacer algo con @3G3. Así de simple. Dinámica rápida. Confiamos rápido, en ustedes, ya saben. A ver qué. Ya saben. Una cosa que yo creo que va a surgir un montón en el trail mundial que yo he visto, que me llama mucho la atención, es el tema del turismo con trail. Y no solamente viajar a otra ciudad a correr una carrera e ir a la iglesia y conocer el mirador, no. Es correr de un sitio a otro para conocer esos sitios y volver a correr a otro sitio y hacer una especie como de running tour, ¿ok? Eso se hace ya, una empresa mexicana que trabaja brutal en eso, que se llama Aire Libre Run. Voy a dejar el link aquí abajo, Juan, porque es muy, muy interesante lo que ellos hacen. Muy bueno. Y creo que puede ser algo muy chévere. Sí, mexicana. Pues creo que puede ser algo muy chévere lo que voy a comenzar a presentar acá. Y no les cuento más. No les puedo contar. Pero ahí les conté. entonces, sí, yo creo que el 2021 va a ser un año muy importante. Pienso que lo que dice George es muy acertado, de que debe abrirse la oferta para todo el mundo. Para los muy experimentados, para los novatos, y creo que ahí todos como corredores, todos tenemos una gran misión, y es que todos debemos ser embajadores del trail nacional, para que las personas que llegan al trail se enamoren, ¿sí? Y los ayuden a aprender, los ayuden a conocer nuevos lugares, ese tipo de cosas. Me parece que es muy importante que todos como que los recibamos, ¿no? Con los brazos abiertos, porque va a venir mucha gente nueva a correr. Créanme. Ese tema seguro. De ser embajador, el otro día estaba hablando con un amigo y decíamos, pucha, es que uno puede ser embajador hasta de la localidad, porque es que, no sé, digamos, yo que vivo en Usaquén, alguien me pregunta, oiga, ¿dónde hay rutas por allá? Y yo le digo, sí, acá hay rutas por acá, entras por acá, vas a la plaza, a mano izquierda. Eso es ser embajador de su localidad y ser embajador de su ciudad, de Bogotá, y ser embajador de su departamento, de Cundinamarca y de su país. Y estamos vendiendo bien el producto, nuestro espacio, nuestras montañas. Y si nosotros lo hacemos, estoy seguro que vamos a contagiar a más gente que haga eso. Que nos bien reciba en su lugar. Hay una cosa que me gustaría aquí como contar para que entiendan un poquito y apoyar lo que está diciendo Juan. En una de las caminatas que hicimos en los farallones de Sutatausa recientemente, hubo un momento que yo como parte del equipo que estaba ayudando a guiar, yo iba atrás, cerrando el grupo, y un momento en que me di cuenta, había todo el grupo, y en ese grupo había una variedad de personas tan interesantes. Juan lo sabe, había un amigo mío del colegio George, del colegio de Caracas, que se quedó aquí estancado en Bogotá por la cuarentena, y es escalador y todo el cuento, y le dije, loco, ya para esta caminata. Fue con la esposa.
estaba un amigo mío del equipo de fútbol con su papá, con su novia, y hubo uno que no pudo ir. Estaba, por ejemplo, Juanita y Alejo, que son amigos de la casa. Estaba José también. Había una variedad de personas que yo dije, qué cool que no solamente vinieron las personas que son caminantes y ya, ¿sí? Sí, y también estaba ese muchacho que está por ahí, llamada Piper. Por ahí está. Y entonces eso me pareció muy chévere. Dije, qué cool que esto se está abriendo un poco. Y la gente se está como dejando llevar por eso, que creo que ya lo hemos dicho, y yo lo pienso mucho, la gente se dio cuenta que no se quiere morir. Se quieren comenzar a salir y hacer cosas. A mí me gustó mucho de esa actividad en especial que habían personas de todos los lados, corredores que quisieron caminar, gente que nunca había caminado, que se dio la oportunidad de caminar, gente que caminaba y volvió a caminar. Y en un momento estaban en la montaña y decían, ah, qué chimba, y nos decían, qué chimba volver a hacer esto, qué bacano, nos hacía falta, qué chévere que la primera oportunidad o la primera vez que volvemos a la montaña uno se encuentre con estos paisajes y estas vainas. Es cool eso. Sí, muy lindo, muy lindo. Oigan, ¿y para ustedes qué se viene? Les iba a preguntar exactamente eso. Para mí, por ahora, el top del 2021 es Ultramazonas, esos 80 kilómetros ya. Sí, yo estoy ahí también. Mi objetivo del año es Ultramazonas. Quiero hacer otras cosas. Quiero hacer un nevado. Y conectándolo con eso, quiero caminar mucho. Quiero salir a caminar mucho. Porque además, en estos días que hemos estado caminando, me he sentido bien y mi cuerpo lo ha agradecido. Entonces, eso para mí ha sido muy importante. Quiero caminar mucho. Tenemos el proyecto con Kate de hacer los 40 y tantos kilómetros de Chicamocha como un último largo oficial para Ultramazonas. Y, pues, ¿cuándo va a ser eso? ¿Ya sabes? Esto es en junio. Yo tengo por aquí la fecha ya en un calendario. Yo tengo un calendario de todas las carreras del año. Ay, ¿tú qué crees? Ya te voy a decir la fecha exactamente. Eso va a ser del 4 al 7 de junio. Es un mes antes. Está perfecto. Estaría perfecto, güey. Y no estaría mal. No, está bueno hacerlo. Y es un buen entreno, porque Chicamocha es duro. Y eso entra dentro de un proyecto que quiero hacer. Funciona. Exacto. Eso entra dentro de un proyecto que quiero hacer, que es terminar todas las distancias que hay en Chicamocha. Entonces, terminar este año los 40 y tantos, el año que viene el año arriba los 20 y tantos, y ser finisher de todas las distancias me parecería algo chévere. Es que tú, no sé, pero tú empezaste al revés, tú empezaste por las 100 millas. Por los 100 kilómetros. Ah, los 100 kilómetros. 109. Y después, okay. 100 millas, 100 kilómetros, vacío, 100 kilómetros. Ok. Bueno, así. Chévere. No, nunca había pensado eso, pero sí es sí. Algo chévere. Lo recomendable es hacerlo ascendente, ¿no? Ir de menos a más. Ojo, pero no fue que mi primera carrera de montaña fuera unos 100 kilómetros. Yo traía, traía fondo. George, 100 kilómetros es una distancia interesante, ¿no? No hay una carrera de 100 kilómetros cerrados en el país. No hay. Por ahora. A mí me parece que sí, marica. Es una distancia que todavía es muy rápida. Entre comillas, o sea, siento que los 100 kilómetros son llegables todavía para mucha gente, y para los que son muy buenos para eso, es una distancia rápida. Y no empiezas a caer en la bajada de las 100 millas, que ya es un poco sobrevivir. Entre comillas. George, ¿tú te acuerdas una carrera de revista Ultratel? Es mejor dicho, ¿tú te acuerdas la carrera en la que coincidimos los tres por primera vez? Sí, claro, en el Ecotrail. Ok. Bueno, no te digo más. Ya te dije todo. No te digo más. Hoy estás diciendo todo sin querer. Sí. No te digo más.
Yo me voy, yo me voy con el proyecto Hillary. Ya les conté en un episodio, no sé si ya salió ese episodio, Bogotá Manizales. Bogotá Manizales en bici. Ya no va a ser este año, la voy a planear, le voy a dar un poquito mejor planeación para el otro año. A principio de año, ¿no? Todo esto antes de Ultramazonas. Y rompe piernas, a ver si me deja pies para ir al Ultramazonas. Sí te va a dejar y vas a tener tiempo suficiente. Creo que te puedo decir. Ah, bueno. Diciéndolo ojalá, todo. Ojalá algún día del otro año, una carrera que subí al Alto de Chegua en su primera edición vuelva y esas cosas. Creo que no soy el único que lo repite y lo repite y lo repite. Sí. Bueno, te puedo decir que recientemente llevé a Juan al Alto de Chegua. Marica, es una vaina. Es una vaina absurda, ¿no? Es absurda. O sea, cómo sale esa montaña de la tierra. Es tremenda. Yo nunca, bueno, nunca había ido. Digamos que yo subí allá de noche. A sí, las 12 sí. de la noche. Juan también. Ah, también, sí. También fuiste de noche. Vale. Vale, vale. Sí. Pero, y luego todo el día la vi desde lejos. Sí, si se acuerdan por ahí un video que subí en mis stories en donde voy en una camioneta moviéndome así, ahí íbamos para Chego. Te puedo decir, George, que hicieron una adecuación en el camino y es más duro ahora, mucho más duro está subir. Más cabrón, desde abajito, ¿no? Desde el planito este hasta la capilla es mucho más duro ahora. Ok. Mucho más, pero bastante más. Es bien loco. Pero yo quiero recuperar esa carrera. Yo quiero que la recuperes y no soy el único. Pero bueno, ya llegará el momento, llegará el momento. Es que si yo les pudiese contar. Bueno, y entonces... Yo les puedo decir que el proyecto que queremos lograr, o sea, el objetivo, es hacer esta cantidad de carreras nocturnas el año que viene. Okay. No les puedo decir más. Los que no nos están viendo, pues les toca ir a YouTube a buscar el minuto. Exactamente. Vale. Ahora. ¿Y el del 2022 qué? ¿Será que en febrero del 2022 sí se nos da? Ya tú sabes. Vamos a ver. A mí me encantaría. Vamos a ver. Eso va a pasar algún día. Eso va a pasar. Tiene que pasar, tiene que pasar. Y seguramente iremos los tres. ¿Seguro? ¿Esa carrera este año la cancelaron? En el 2020 se corrió. ¿Se corrió? Porque eso fue en febrero. Y en el 2020 pero no está cancelada. No hubo unos derrumbes. No, ¿sabes qué pasó? Se canceló 100 millas, pero okay. Se corrió un evento de la carrera. Estamos hablando de la carrera, de las cartas, de la torre. Sí, de Orcas Island 100. Pero entonces se corrió como un evento pequeño sin 100 millas. No, marica, se corrieron las 100 millas. ¿Estás viendo? Yo estoy buscando. No estoy viendo. Creo que se corrieron. Y se cancelaron las del 2021. O sea, en el 2021 seguro. Ellos cancelaron ese evento hace más de hace más de 6 meses. Dijeron que así se recuperara el mundo de la pandemia y todo eso, ellos iban a parar por el 2021 y no iban a hacer evento. ¿Saben que a mí que me gustaría hacer allá? Que es algo que hace Ginger Runner todos los años. Ir al Trail Running Camp que hace... La verga, güey. Se me va el nombre ahorita. Esto es la organización de la carrera. Se llama Rain Shadow Running. Uh-huh. Ellos hacen un Trail Running Camp muy chévere. Te vamos a mandar video, Juan, para que lo pongamos acá. Y Ginger Runner trata de ir todos los años porque Ginger Runner es muy... tiene una pega muy especial con la isla. Para los que no saben, estamos hablando de Orcas Island, que es una carrera de 100 millas en el estado de Washington, casi en Canadá, arriba de Seattle, en la isla de las Orcas. Es en febrero y
pues George y yo le tenemos como ganas a la carrera porque es una carrera pequeña, es una carrera muy gringa en el sentido de que es todo muy, muy hecho de manera simple. Entonces, bueno, le tenemos bastantes ganas y ojalá podamos ir algún día, ¿no? Sí, así es. Así es. Ahora, una cosa que me llama la atención, o que quiero decir, mejor dicho, me encantaría que cambiemos el chip y comencemos a buscar la manera de apoyar eventos pequeños, eventos que están creciendo, ¿sí? No tengo nada, no tenemos nada en contra de los eventos grandes de Colombia, ¿sí? Pero estos eventos ya tienen un público establecido, ¿sí? Y estaría bueno comenzar a apoyar esos proyectos nuevos que van saliendo por ahí. Por ejemplo, dar un ejemplo, en Antioquia están saliendo carreras pequeñas nuevas. Por ejemplo, Urrao, el municipio donde nació Rigoberto Urán, tiene una carrera en enero. En Boyacá también estaban saliendo dos eventos, ¿no, George? Creo que eran. Hay una carrera en Borbur. En otro pueblo, ¿no? Pero sí está saliendo carreritas nuevas, entonces apoyarlas y creo que de esa manera hacemos que crezca, ¿sí? Porque, por darles un ejemplo, si en Urrao vamos a correr de afuera, no sé, 100 personas y corren 150 locales, estas 100 personas le van a poder contar esos 150. ¿Saben qué? Aquí al lado, en Jardín, hay una carrera. Aquí en Manizales hay otra carrera. Aquí en un lugar va a haber una carrera nocturna. Y ese tipo de cosas. Entonces, de esa manera, esto va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, creo que es una buena manera de ayudar a que esto crezca. Y creo que es muy importante, demasiado importante, que entre los organizadores de carreras de Colombia se haga comunidad, comunidad de verdad. Y hay mucha gente que pues está pensando en invertir y en generar un nuevo negocio en carreras. Y pues, ¿por qué no apoyarlos? Pensaría yo que está bien, desde que estén bien hechas. Sí, sí, claro. Cuando las también, cosas están bien hechas, se notan. Esas carreras que se dejen ayudar y que también que pidan ayuda y recomendación. Sí, de y las otra carreras cosa grandes. Muy importante. Cuando usted corre una carrera, después que usted corre una carrera, primero al organizador, después que organice una carrera, hagan una encuesta de satisfacción. Aquí lo digo públicamente, pongo a disposición, si algún organizador de carrera nos escucha, con mucho gusto puedo, George, quita esta cara de susto, no voy a decir ninguna barbaridad. Pongo a disposición un modelo de encuesta post-evento que tenemos en Persona Natural, se lo podemos enviar para que escuchen a sus corredores, ¿sí? Y al corredor, carajo, llenen la encuesta. Llenen la encuesta, les toma 3 minutos y créanme que esa información, esa data es re valiosa para los organizadores. Ay, marica, es que de ese tema en específico pienso yo que se puede sacar un episodio completo. Y uno es, si en algún momento corren una carrera y no les gusta algo, diríjanse al organizador. En el momento en donde el organizador no les dé respuesta, no responda, ya vayan a hacer el siguiente paso. O no responda de manera adecuada. Exactamente, pero no es que no esté de acuerdo con ustedes, sino que pues, tal vez no responda bien. Cumplan el conducto regular, ¿sí? Y sí, siento como que sepan hacer las cosas. Sé y conozco organizadores que sí se dejan hablar, ¿no? Pero pues también sí, claro, sé que hay personas que quieren hablar porque no son escuchadas, pero siento que deben cumplir el conducto regular. Y lo digo desde el punto de vista de cuando no son escuchadas, hagan que escuchen su voz y háganlo en serio. De acuerdo. Espero me entiendan el mensaje. Sí, sí, sí. Creo que eso va a ser algo fundamental en 2021. Tenemos todos como sociedad de trail actuar de la manera más correcta posible para que esto crezca. Yo he visto, he vivido y he sido parte de muchísimas confrontaciones inútiles, pero inútiles, que no llevan a nada. Hay un
Bueno, esto ya lo he dicho un poco fuerte, mejor no lo vuelvo a decir porque... sí, no quiero historias, no quiero historias de esas historias. Ayudémonos, ¿sí? El otro día hablaba con Toño Montaño de Tierra de Montañas Podcast, por cierto, esto no lo he comentado, los martes a las 8 de la noche me tomo una cerveza con él y hablo por 20 minutos sobre trail. Y yo le comentaba una cosa que yo aprendí, y es que el organizador de carreras no es tu competencia, es tu colega. Entonces, sí, hay que ayudarse, hay que ayudarse, ¿sí? Que puedes no estar de acuerdo, está bien. Pero debemos entender que los demás también tienen propuestas, que no vamos a estar siempre de acuerdo, que si otro organizador habla de tu evento de manera, no es que no sea positiva, pero dice, esto me parece que está bien, este organizador de carrera también es corredor. Entonces, escúchalo porque por ahí puede que saque una idea interesante. Entonces, ayudémonos entre todos. A mí me gustaba mucho invitar a otros organizadores, por ejemplo, hablo por mí, y preguntarles, hey, porfa, cuéntame qué te pareció. Creo que estaría bueno seguir haciéndolo. Y es un año para crecer, pero para crecer sobre todo aquí, bueno, en la cabeza. Porque, carajo, hay mucho por hacer. Sí, vale. Sí, hay demasiado y depende de todos, de todos, de todos, como organizadores, como yo corredores, creo, como personas. Creo que esa es la gran enseñanza del 2020. Puta, de la gran pandemia y del gran bajón que pasó, no vamos a poder salir solos. Vamos a salir en grupo, dándonos la mano y ayudándonos en comunidad, porque es que la economía no se va a parar sola, la economía no se va a parar si yo lleno el bolsillo solo, sino hay que hacer rotar la plata, hay que ayudarnos entre todos, hay que dar ideas, y si todos mejoramos, la comunidad mejora en general y nos volvemos a parar en realidad. De acuerdo. Y pienso más que fuertes aún. Exactamente, y pienso que uno no mejora cuando está igual a antes de que se cayó, uno mejora cuando se para mejor de cuando se cayó. Eso es una mejora real para mí. Sí, señor. Señor. Qué belleza esta manera de cerrar el episodio. Pero falta una última cosa. Más bonita aún. ¿Verdad, George? Sí, señor. Dilo, sí, señor. Jorge Eduardo, bótala. Bueno, están disponibles desde ya mismo las nuevas camisetas de 3D Trail en la página y vienen en combo. Pues si ustedes quieren, ¿no? Hay dos cositas nuevas. Primero, ahí las camisetas. Y segundo, Juan Sebastián, ¿qué es lo otro? Porque esa es la idea tuya. A mí me encanta eso, y es el tema de los pines. El tema de los pines es un tema de coleccionable. Entonces, no van a haber muchos pines, van a haber un número limitado. Sí. Y están de puta madre. Bueno, no puedo ser puta madre. No, sí, pero... Puede. Estamos en internet, estamos en televisión. Sí puede. No, nada. Son coleccionables, no van a salir mucho y decimos que están en combo porque se van a poder poner la camiseta con una chaquetica de jean y con su pin. Y vienen más con el paso del tiempo. Exactamente, exactamente. Entonces, y no se imaginan camiseta... de los que vienen. Sí. La camiseta va a tener un costo, el pin tiene otro costo. Para ver la información, vayan a la página de 3G3.com. Y si quieren comprar las dos cosas, pues se ahorran una platica. Así que entren de una vez a 3G3.com, compren su camiseta, compren su pin, es la manera de apoyar a 3G3. Y sepan que ya estamos aquí, ya estamos en noviembre. Hoy es noviembre, ¿qué? Hoy es noviembre 4, ¿verdad? 4. Que no se note que estamos grabando esto antes de la fecha. yo creo que ya. Yo no creo que pase de diciembre el anuncio del nuevo 12-12. No. Así no, que. No, yo tampoco. Estén atentos porque van a ser 50 cupos. Y el año pasado se agotaron. Este año se agotaron como en 10 días, 12 días, los 40. Les aseguro que estos 50 se van a agotar en máximo 10 días. En máximo 10 días.
Entonces, alerta pendiente. Ese 12-12 fue una chimba, weón. Hace poco estuvimos por allá y mirábamos todo y yo decía como, qué loco, weón, haber hecho ese evento durante todo ese tiempo en este lugar. Uf, fue muy, la muy pasamos, cool. La pasamos increíble. Muy la pasamos cool, increíble, man. Y la vamos a pasar increíble. Sí. La vamos a pasar increíble. Porque ahora lo que viene es bonito. Lo que viene con Trentel es bonito. No dejamos de decir más nada. Pero bueno, chicos, episodio número 77. Estamos hasta el 80. De hecho, ya está grabado. Ya está grabado. Ya está grabado. Sí que el 100 cada vez está más cerca. Estamos más cerca del 100 que del 50, oficialmente. Qué locura. Qué locura. Acuérdense, bueno, de lo que les dije hoy. Bueno, pues en vos confío, te digo, en vos confío. Sí, señor. Muchachones, este fue el episodio número 77 de 3GTL. Cuídense mucho, sean buenas personas, lávense las manos, porque esto no se ha acabado. No, y ese es un hábito bonito, además. Es un hábito muy chévere que se cogió gracias a todo lo que ha pasado. Y ya queda de por vida, yo creo. Hola. Sí, hola. Un abrazo para todos. Cuídense mucho y nos vemos la semana que viene. Chao. Vale, chao. Un abrazo. Chao.